Top of that mall. You gotta be kidding me. Uno de los juegos más originales del catálogo de Xbox 360, Dead Rising, da el salto ahora a Wii. Mientras está casi en el proceso final de desarrollo la segunda parte para Xbox 360 y PlayStation 3, la versión para la consola de sobremesa de Nintendo se basa en lo ofrecido en el primer juego. A medio camino entre la conversión directa y un juego completamente nuevo, Dead Rising, Terror en el Hipermercado, para Wii, así se llama, se queda a medias de casi ninguna parte. Nos explicamos. La historia es la misma. Frank West es un fotógrafo periodista que, buscando el origen de un extraño virus, se quedará encerrado durante 3 días en un centro comercial infestado de zombies. En lugar de esconderse, se enfrentará a ellos con todo tipo de cacharros, armas y objetos que encontrarán repartidos en las distintas secciones del centro comercial. En estos 3 días también ayudaremos a otros humanos atrapados en el centro, que nos desvelarán detalles del caso a lo largo de los 8 capítulos que configuran la trama principal. El problema y diferencia respecto al original recae en la linealidad y monotonía que ofrece este título, pues se han capado muchas misiones secundarias, ya no haremos fotos y casi toda la jugabilidad se basa en principalmente aniquilar a los zombies. Lo bueno que aporta esta versión es su control adaptado. Aparte de apuntar y disparar, agitaremos o moveremos el Wiimote, según se nos indique en pantalla, para realizar golpes especiales. Lástima que respecto al original se haya reducido drásticamente la cantidad máxima de zombies en pantalla y que el apartado gráfico esté muy lejos del original. Se añaden algunos nuevos zombies, como los perros asesinos o los loros, y algunos jefes pasan a ser zombies rasos que nos atacan entre la multitud. Es innegable que acabar con zombies de mil y una maneras, y sobre todo con objetos cotidianos que adquieren aquí una nueva funcionalidad, resulta divertido. Más si tenemos en cuenta que el toque gore está presente en todo momento. Conseguir ítems, vestidos y demás accesorios no influenciará para nada en el gameplay, aunque sí da el cierto toque histrónico al juego. Encontrar comida, munición y armas más destructivas será esencial. Dead Rising, Terror en el Hipermercado, es un título que puede darnos buenos momentos de diversión, pero poco más. Preferimos, de lejos, el original de Xbox 360, aparecido ya hace 2 años. Mucho mejor en todo.